Call of Duty es de por sí una saga muy impresionante. No tiene nada que envidiarle a ninguna otra franquicia de shooters. Sus multijugadores y su más reciente Battle Royale han dominado el mercado por mucho tiempo. Pero si hay un modo de juego que ha hecho única a la saga, es sin duda el modo zombie. Hoy, tristemente, llegamos al final de nuestra semana de Halloween aquí en el canal. Y por eso, finalmente les traigo el más completo y profundo iceberg de Call of Duty, repleto de teorías, misterios y curiosidades. Así que no alargaré esta introducción mucho más y vamos a ello. Black Ops 1 fue una completa vuelta a la tortilla. Fue el juego que empezó a darle forma a la historia que teníamos en el universo antiguo. Y si uno de estos mapas marcó un antes y un después, fue el que vino en el DLC de Resurrection, el mapa de Moon. El easter egg principal en este mapa nos dejaba el mayor cliffhanger de todos, la destrucción total de la Tierra. No obstante, la historia que teníamos seguía sin tener ningún tipo de continuidad, por lo que era normal para esos tiempos que la comunidad teorizara mucho, y de todo el material que rondaba, la hipótesis más aceptada era que estos cohetes fueron lanzados a la Tierra en los años 60, el momento histórico en el que se desarrollaba la campaña principal del juego. Pero con la salida de Black Ops 2, descubrimos que estos cohetes destruyeron a la Tierra en el año 2025, y 10 años después ocurrieron los sucesos que vimos en Transit, Buried y los demás mapas de Black Ops 2. El grupo 935 es sin duda una de las piezas claves para nuestra historia. Este fue un grupo de científicos del más alto nivel, fundado por Ludwig Maxis. Este grupo era una rama del ejército nazi, que estaba hecho con el objetivo de investigar y desarrollar armas y otros experimentos que le ayuden al Tercer Reich a ganar la guerra. Uno de esos experimentos, y el más importante, era la creación y posterior manipulación de un ejército de zombies. Pero, como todos sabemos, esto salió muy mal. El mapa de Transit de Black Ops 2 es sin lugar a duda un mapa enorme, que hay que recorrer en autobús. Este mismo tiene varias paradas o zonas en las que para, las cuales se convierten en modos jugables de supervivencia en el menú del juego. Tenemos la estación de autobuses principal, el restaurante, la granja y el pueblo. Sin embargo, el bus tiene una parada adicional, la estación de energía. Ya saben, esa instalación clandestina donde encendemos la electricidad en el mapa. Pero esta parada no está disponible como mapa de supervivencia. Cuando el juego estaba en desarrollo, estaba dentro de los planes del equipo que este mapa estuviera entre esta baraja. Incluso entre los archivos del juego estaba el icono de este, pero como sabemos, este no terminó siendo introducido en el juego final. El elemento 115 o Divinium es una sustancia extraída de unos meteoritos que cayeron a la Tierra por los nazis. Este elemento tiene varios grados de electricidad dentro, así que esto servía para reanimar un cuerpo muerto. Pero el grupo 935 quería subir la apuesta y empezaron a experimentar con personas vivas. También fue usado para diseñar armas extraordinarias como la Ray Gun, la Wonder Waffen y la Thunder Gun, e incluso se usó para diseñar diversas bebidas, las cuales le otorgarían a sus usuarios mejoras de campo. En el mapa de Buried de Black Ops 2 tenemos a este curioso gigante, el cual la comunidad llamó Leroy. Este es muy útil ya que a cambio de cerveza y de dulces nos hará diversas tareas para nosotros, pero más allá de lo que la gente cree, este tiene una historia. Su nombre es Arthur Skaters, él proviene del siglo XIII y era sirviente del Rey Lobo, el propietario del castillo de Dreisendraja. Pero en medio de sus labores, se topó con una ruptura del espacio-tiempo que lo llevó a un pueblo vaquero abandonado, bajo tierra, en África, en el año 2025. Y sí, al final, él muere cuando la dimensión original es destruida.
Peter McCain fue un espía de los Estados Unidos enviado a infiltrarse al grupo 935. Él originalmente trabajó como un asistente de laboratorio en Dare Reese, pero luego fue transferido a Beirut, otro complejo del grupo 935. Allí lamentablemente fue descubierto y por lo tanto fue capturado. Un equipo de reconocimiento de los marines liderado por Tank Dempsey fue enviado a Beirut para rescatarlo, pero Peter, por sus propios medios, pudo salir de allí liberando a los zombies y robando un avión. Es más, en el proceso se tuvo que cortar una mano debido a que un zombie se la mordió, siendo esta la que encontramos en la electricidad. Pero cuando intentó aterrizar en un pantano en el que había otra instalación del grupo 935, lo hizo de manera forzosa, así quedando su paracaídas atascado sin poder salir de ahí, esperando morir de hambre, como lo vemos en el mapa de Shinonuma. El mapa de Transit tiene un gran misterio, y es que por aquel 2012 se rumoraba que se podía cambiar las rutas del autobús y que tomara una ruta B, la cual incluso aparece en el mapa inicial de la estación de autobuses. Se creía que esta ruta nos llevaría a unos laboratorios secretos de la organización Broken Arrow o incluso a Nuketown, ya que al empezar la partida en este mapa se puede escuchar el claxon del autobús. A nivel de canon, esto es perfectamente posible, ya que el autobús le pertenece a Broken Arrow, además de la estación de energía, e incluso está cerca del lago Gurun, pero lamentablemente es una característica que jamás existió. La creencia popular dice que Lullaby for a Dead Man, canción que apareció en el mapa de Beirut, es la primera canción de toda la saga de zombies, pero resulta que no. Resulta que esta se halla en el mapa que lo inició todo, en Nacterun Totem, ya que si completamos el easter egg de dispararle a todos los barriles rojos, empezará a sonar la pieza que han escuchado, llamada Undone, una gran canción, lúgubre y tétrica, pero a su vez metalera como lo son las canciones de zombies. Es genial, y la curiosa historia de su nombre es que cuando salió, el compositor no la había terminado, por lo cual la dejó así y le dejó este nombre, que en español quiere decir no terminada. Durante mucho tiempo tuvimos la duda de qué era el éter, qué era Agartha. Estos dos conceptos, es más, los teníamos separados en nuestras cabezas, pero en Revelations de Black Ops 3 nuestras dudas fueron disipadas, ya que salió a la luz una cinemática del Dr. Monty explicándonos básicamente que el Aether y que Agartha son lo mismo, y en Black Ops 4 se ahondó en el tema, revelándonos que Agartha está hecho con la energía del Aether, o sea que Agartha es la manifestación física del Aether. Los perks, conocidos por todo jugador, son estas curiosas bebidas que nos otorgan una mejora de juego, como el Juggernaut, que aumenta nuestra resistencia a los golpes, el Quick Revive, que nos permite reanimar a nuestros compañeros más rápido, entre otras cosas, el Speed Cola, que aumenta nuestra velocidad con las armas, y el Double Tap, que aumenta el daño que hace cada arma, entre muchas otras. El motivo de su creación había sido el mismo que el del ejército zombie, ayudar al Tercer Reich a ganar la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, este proyecto fue cancelado, debido a que no todos los soldados eran aptos y en su mayoría sufrían graves efectos secundarios gracias a la mínima dosis de elemento 115 que cada bebida contiene. Las máquinas también tienen un origen interesante, su objeto era simplemente el de ser expendedoras, pero cuando el proyecto fue cancelado, estas tuvieron que ser retiradas. No obstante, por órdenes de Richthofen, los zombies atacaron al grupo 935, así que para evitar la pérdida de más hombres, Maxis dejó las máquinas en su lugar. La caja misteriosa es uno de esos misterios que los degenerados de Treyarch no nos han querido revelar en su totalidad. Esta caja se encuentra en cada uno de los mapas zombies. Abrirla tiene un costo de 950 puntos, y cuando esta te va a dar tu recompensa, suena una tonada muy peculiar, además de que su aspecto puede cambiar dependiendo del mapa. Sin duda, de esos misterios de los que no tendremos respuesta.
Por allá por 2008-2009, el año de Call of Duty World at War, la comunidad Zomber se percató de que cada zombie decía el nombre Sam cada vez que nos atacaba. Muchos pensaron que Treyarch estaba introduciendo un personaje superpoderoso que estuviera detrás de los zombies, pero en realidad esto no es más que un error. Treyarch no tenía ningún plan, pero al ver las teorías de la gente fue que empezaron a cranear la idea de Samantha Maxis, la hija de Ludwig Maxis, y sí, en esos puntos de la historia era quien controlaba a los zombies, entonces fue básicamente la comunidad la que ayudó al estudio a darle forma a la historia que vemos hoy en día. Y bueno amigos, eso fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado mucho. Recuerden que esta es la primera parte del iceberg, por lo que si quieren más de este grandioso e inmenso iceberg, solo tienen que dejármelo abajo en los comentarios, además de expresármelo con un buen like y suscribiéndose. Esta fue la semana de Halloween aquí en el canal de J Naranjito, espero que les haya gustado mucho y como siempre, nos vemos mañana. Adiós. Time for the lover to arrive. If he's still alive, he can.